Bueno, pues no iba a hablar la verdad, pero no me resisto. Es martes, 14 de febrero, día de San Valentín en este 2023. Y como siempre en Segovia hacemos las cosas, no sé si al revés o patas arriba, pero hay más de 200 plazas contadas ahora mismo por el que se habla, libres en este aparcamiento de la estación Segovia-Guiomar de la DIF, del administrador de infraestructuras ferroviarias, ya saben, de esa entidad pública dependiente del Gobierno de España y del Ministerio de Transportes y Movilidad. 200 plazas libres cuando los coches están aparcados, ya no en el terreno de un señor que defiende lo suyo, sino en la vía pecuaria, con un montón de problemas de seguridad. No hay farolas, no hay iluminación, es un camino que se levantó, ya saben, el primer acceso a esta estación del AVE o estación de alta velocidad, como la quieran llamar. Decía el otro, ¿dónde está la estación? Y yo digo siempre, en Cadiós, allí donde Cristo perdió el mechero, en esos refranes y frases populares. 200 plazas libres en esta ampliación que hizo el adif del aparcamiento de la estación a esta hora de la tarde, casi las 3, y los coches aparcados, ya no en el terreno privado de un señor o señora, sino aparcados en una vía pecuaria junto al estacionamiento principal de esta estación Segovia-Guiomar. Repito, las 3 de la tarde, este martes, día de San Valentín, 14 de febrero 2023, Segovia al revés. Escasamente 5 minutos, 3, 4 minutos andando, separan este lugar de lo que sería el vestíbulo principal. Ven al fondo de la estación de la DIF, de la estación Segovia-Guiomar, del administrador de infraestructuras ferroviarias. Ahí están los poquitos vehículos, apenas, pues podríamos decir que como mucho 30, ocupan estos estacionamientos después de que hemos visto prácticamente otros 200 aparcados en las tierras de los accesos de esta estación. Ahí ven aquí el helipuerto que usan prácticamente 4 personalidades al año, que por motivos de seguridad y como infraestructura está muy bien. Ya saben que tenemos helipuerto en el Hospital General de Segovia y también otro en el Parador Nacional de Turismo, en la parte de la Lastrilla. Aquí tienen un helipuerto, pero desde esa ampliación del estacionamiento de la estación, apenas 3 minutos andando, hoy hace frío, pero nada, para las distancias que hay en otras estaciones y a las cuales estamos acostumbrados a recorrer, no es nada ese lugar con 200 plazas libres que separan el aparcamiento de la estación Segovia-Guiomar de lo que sería el vestíbulo principal de la estación. Así estaba ese estacionamiento y el más próximo, sí, con los abonados, las dos partes a la derecha y a la izquierda de la propia estación están completos. Ya en el aparcamiento, como ven, en el lado izquierdo, según vemos la estación, este sí está completo con algunas plazas, como decimos, libres, pues las típicas de personas con movilidad reducida y plazas alquiladas a una empresa de alquiler de vehículos. Es el recorrido que estamos haciendo por el aparcamiento de la estación Segovia-Guiomar aquí en Segovia.
Pues ya lo han visto, ese es el aparcamiento, tanto público como de abonados, en la parte que tenemos a la izquierda de la estación Segovia-Guiomar, gestionado por el grupo Avertis, por la empresa Saba, ya saben, del grupo también Atlantia, y el follonazo que se ha preparado con el vallado provisional de esa parcela privada que usaban un montón de personas que diariamente se desplazan en tren desde nuestra ciudad, principalmente a la capital de España, ya Valladolid, pero a diferentes lugares del territorio. Bueno, pues es la información que les llevamos con este vídeo. El otro aparcamiento al lado derecho también está de abonados por completo ocupado, y ahí ven la estación Segovia-Guiomar, objeto de informaciones durante estos días, y esa información que está llevando a la preocupación diaria a muchos viajeros desde nuestra ciudad y provincia hasta, como decimos, distintos puntos.